En todo tiempo ama el amigo. Cuando dice en todo tiempo, significa en tiempo de dificultad, en tiempo de problemas, de enfermedad. En todo tiempo el amigo está ahí. Pero cuando no hay una verdadera amistad, muchas personas solamente tienen un interés. Cuando están sanos, gloria al Señor, lo saludan. Cuando tiene dinero, cuando está en buena posición. Pero cuando esa persona está en la bancarrota, no quieren hablarle. Pero la palabra dice en todo tiempo. Yo no sé qué clase de amigo, de amiga eres tú. ¿Eres un amigo fiel, una amiga fiel, que ayudas a tu amiga que está caída, está caído, y lo levantas y tienes misericordia? Imagínate, tienes un amigo, sabe que estás pasando una situación tan difícil, ni una llamadita, ni te fue a ver, no le importa nada. ¿Será tu amigo? No puede ser tu amigo. Y aunque tal vez no puedan estar tan juntos, oran a Dios: Señor, ayúdalo, ayúdalo, levántalo, ten misericordia. Y lo hace de corazón. No busques amigos que solamente te digan lo bueno, porque hay unos que adulan, ¿no? Todo lo posible. Oye, tú eres grande, tú eres buena, tú eres... Te dicen todo lo bueno, pero nunca te hacen ver tus defectos. Pero qué bueno es cuando un amigo ve tus defectos y te dice: debes mejorar en esta área. Mira, yo he visto en tu vida. ¿Tratando de qué? De que Dios lo levante, de que progrese espiritualmente, progrese en sus estudios. No podemos tener un amigo que piense negativamente y te y habla mal y critica. No vayas ahí, esto es así, esto, y envenena a la gente. De esas personas uno tiene que apartarse, lamentablemente, porque tenemos que cuidar nuestro corazón. En la iglesia no puede haber enemigos. No puede haber hipocresía. Tampoco no puede haber que alguno diga: es mi amigo, y le está tirando la puñalada por atrás. Amén. El que es sano de corazón tiene muchos amigos. Se lleva bien con todos. El que tiene a Cristo siempre tiene amor. El que está en estos caminos verdaderos siempre tiene amor. Aleluya. Por eso el mundo necesita amigos verdaderos. Muchos te dicen: cuenta conmigo, ¿no? Entonces, qué bonito es eso. Y Dios nos dice cada día: cuenta conmigo, yo soy tu amigo, cuenta conmigo, yo te ayudo, no temas. Él es el verdadero amigo. Por eso es que hay muchos que fracasan, porque confían en los hombres, confían en su... tú eres mi amigo, tú vas a ayudar, él es mi amigo, él tiene un cargo acá, cargo, mi hermano. No, 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 eso falla siempre. El que no falla nunca es Cristo.